Hola Marco. Hola. Hoy vamos a grabar un video donde vamos a hablar con Marco y vamos a hablar de Marco. Como muchos de ustedes saben y otros no, Marco también fue diagnosticado en su momento con TGD o TEA, que es trastorno del espectro autista. Y les queremos mostrar y les queremos contar lo bien que está Marco y cómo van haciendo efecto sus terapias. Hoy estamos paseando en la silla de ruedas de NASA porque le gustó la silla de ruedas del hermano y quiere pasear en la silla de ruedas, ¿no, Marco? Contales a todos. Sí, yo quería hacer una carrera, pero las ruedas estaban desinfladas. ¿Y qué hizo papá? Inflarla para que llegue muy rápido a la meta. Muy bien. ¿Y por qué te gusta la silla de tu hermano? ¿Te gusta andar en ella? Sí. Bueno, les vamos a contar un poco cómo fue que empezó Marco y como lo ven ahora, lo bien que anda y lo bien que contesta las preguntas y todo. Y es un genio, ¿no, Marco? ¡Ew! contale a todos. Sí, soy un genio. ¡Pelota! Muy bien, Nachito, más. Hombre, para los que no saben, Marco hasta hace 2 años más o menos, 2 años y medio, hablaba prácticamente nada. Te decía algunas palabritas, pero no te armaba una frase como la que armó recién. Le costaba mucho controlar los estados de ánimo. Se enojaba mucho, le agarraban crisis. Ya vamos a volver a casa. No, no, no quiero. Bueno, pero jugamos en casa un ratito en las carreras. Bueno, ven, eso que acaban de ver es contra lo que trabajamos todos los días. ¡No quiero volver a casa! Bueno, hoy voy a hablar de Marky. Yo fui su fonoaudióloga neurolingüista acá en Argentina. Marky llegó muy chiquitito al consultorio. No tenía un lenguaje estructurado. Tenía colalias inmediatas y diferidas. Muchas conductas problemáticas, lo que llamamos berrinches, le costaba entrar dentro del circuito de la comunicación, solía jugar solito, en un costado, arrastrando un auto, mirando las ruedas. Trabajamos mucho, trabajamos con una familia maravillosa, que es la familia de Marky, y pudimos cerrar un ciclo con un niño que logró estructurar un lenguaje y un pensamiento acorde a la demanda del contexto, logró tener un diálogo, responder preguntas, hacer muchas preguntas, logró ceder, flexibilizar sus conductas. Aún lo escucho llegando al consultorio diciendo ¡Leti! ¡Leti! Desde la parte de abajo del edificio, llamando la atención, queriendo ser parte. Con esto quiero decir que los niños que se encuentran dentro de la condición del espectro autista pueden tener muchos logros. Hay que trabajar en sus fortalezas. Pueden lograrlo. ¿Cuál es el límite? No hay límites. Hay que trabajar. Y hay que trabajar vinculándonos con la familia y el terapeuta. Y el niño como emergente de un trabajo armónico entre familia y terapeuta. Les mando un beso enorme y hoy Marky pudo lograrlo en el lenguaje y en su pensamiento. ¿Qué? Estoy grabando, hijo, ¿qué? Vení, saludá. Está grabando. Hola, Alessi. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo te llamás vos? Marco. Ahí tenés que mirar. Hola, soy Marco. ¿Cuántos años tenés? Cinco. ¿Y yo cómo me llamo? Lucas.
¿Y qué soy? ¿Qué soy? Papá. Tu papá, muy bien. ¿Y tu mamá cómo se llama? Egle. ¿Egle qué? Es mi mamá favorita cuando yo era... Ahí tenés que mirar ahí. ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿Qué es tu mamá, Egle? ¿Qué es? ¿Qué dijiste? Que es gran, que es pequeña como yo y él es más grande que tú. Claro. Pero Nasa es más fuerte. Mamá es más fuerte. Yo soy más fuerte. ¡Ah, fuerte! Escúchame. ¿Y mamá es linda? Sí, mamá es linda y fuerte. Y fuerte, sí, es verdad. Puede hacer ejercicio todo el día. ¿Y vos a quién querés más? ¿A mamá o a papá? A los dos. Muy bien. Muy bien. ¿Y tus hermanos? ¿Te llevas bien con tus hermanos? Sí, están en el living. ¿Qué están haciendo? Jugando a la Play. Ah. Y están en este sillón. ¿Vos sabés jugar a la Play? Sí. ¿A qué pero juego? Pero hay otro sillón aquí. Claro. ¿A qué juego jugás? Al juego favorito del Tichu. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Play. Explorador Play. Maika, no, mentira, está mandando fruta. Está inventando. ¿A vos te gusta estar en los videos de papá? Hay que sacar una foto. Estamos acá, estoy filmando, así que podemos. Después vamos a hacer una foto. ¿Filmando? Bueno, ¿lo dejás a papá que siga grabando? ¿O vos querés decir algo más? Algo más. Así te ven. ¿Qué querés decir? Me gusta jugar con mis juguetes. ¿Qué juguetes te gustan? Rayo McQueen, los de colores. A mí no, decirle a la gente que está acá adentro. Mira, ahí adentro están toda la gente mirándote. Decirle hola. ¡Hola! Más lejos, un poquito más lejos. Ahí. ¡Ay, oye! ¿Qué? Decirles. Bueno, ¿qué juegos te gustan? Rayo McQueen de colores. ¿Y qué pasa cuando vos te papá te dice algo que no? ¿Qué te pasa a vos? Te dije, oye, para que no me alejes de aquí. Ok, y cuando papá te dice, no, Marco, no hagas eso, ¿vos qué haces? Te digo, oye, para no eres... Te digo que no, para no poderme alejarme. Okay, ¿pero vos te enojas mucho o no? Vení, no te vayas, no te cambies. Bueno. ¡Tú no puedes alejarme! ¿No? Ok, mira, ahora todos te están viendo cómo te enojas. ¿Y cómo le decís a papá cuando te reta? ¿Eres? ¿Cómo me decís? Malo. ¡Ah! ¿Eres malo, me decís? Cuando yo te reté a mamá. ¿Vos retaste a mamá? Uh-huh. ¿Cómo que retaste a mamá? Y mamá me dijo mal a mí cuando yo era pequeño. ¿Y por qué? ¿Porque te portaste mal? ¿Qué habías hecho? Para no me ha rompido mi espada. ¿Quién? Mamá. Mentira. Esa es mi espada favorita. ¿Cuál? La que rompió mamá. ¿Te fuiste? Ahí estás. Ahí volviste. Uy. ¿Y papá es muy enojón? Cuando yo te reté... Vos me retaste a mí. Me vas a retar a mí, vos. Cuando tú eras pequeño. Yo era pequeño y vos me retaste. Me parece que al revés. Cuando tú eres pequeño. Me parece que yo soy mucho, pero mucho, pero mucho más grande. ¡Falta ya! ¡Papi el travieso! ¿Papi es travieso? Deben quedarse ahí conmigo. ¿Y por qué no querés salir? Porque afuera hay coronavirus. ¿No habíamos quedado en que cuando era la hora de volver, volvíamos sin enojarnos? No quiero. Ya sé que no querés, pero no quedaste conmigo, me lo prometiste vos. ¿No me lo habías prometido? Mírame los ojos. Me lo prometiste. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dame un beso. ¿Vos?